Le voy a decir por qué estoy aquí, porque tomé la decisión. Yo no quiero que me maten delante de mi hijo, porque he detenido muchísima gente y he quitado armas de muchas células delictivas. Y dado a mis resultados, estoy siendo perseguida. Resultados donde he sacado 2,000 armas para esa población. Es lo que elegí. Adelante, como verán, no es una barraca. Hoy estoy feliz de vivir en un país donde las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres. Hoy estoy feliz de vivir en una ciudad donde no solo nos gobierna una mujer. Esta es, esta es la casa que me ofrecieron, que me están prestando aquí. Es una casa pequeña, pero muy cómoda. Yo estoy feliz aquí. Este es el comedor. Aquí trabaja en el comedor. No, tengo mi oficinita aquí atrás. Una oficinita. Aquí a veces depende cómo esté la luz y los ánimos. Uh-huh. Aquí está la cocina. Solo estamos mi hijo y yo, entonces está perfecto para dos personas. Suficiente. Sí, suficiente. Este es un pequeñito baño que está aquí. Es una casa muy completa. ¿A su oficina? ¿Podemos ver su oficina? Claro que sí. Claro que sí. Esta es mi recámara. Que puede pasar también, ¿eh? No tengo ningún problema. Gracias. Esta es mi oficina. Esta es mi oficina. ¿Y no quedó muy lejos la escuela del niño? No, relativamente a 20 minutos. A 20 minutos, entonces él va, viene, no tenemos problema. Aquí está mi oficina. Aquí trabajo ocasionalmente cuando no salgo. Yo sigo saliendo a la calle. Voy todos los días a mi oficina. A la oficina. Y todos los días, cuando me toca recorrido de colonias, también lo hago. Esta oficina es porque pues, se requiere un lugar en casa, ¿no? Es una casa pequeña, pero muy cómoda. Muy cómoda. Yo aquí me siento vacacionando. Si no una mujer indígena que se ha enfrentado a todo tipo de discriminación y ataques. Esto no nos detiene porque no nos tiembla la mano. Debo decirte que yo no voy a bajar la guardia. Es la primera vez que Tijuana es gobernada por una mujer. Y no solo soy la primera representante mujer, sino soy la primera indígena. Y con su ejemplo, le ha abierto el camino a que las niñas de hoy en día también sueñen con ser presidentas municipales de sus ciudades. Es un honor ser la presidenta de esta ciudad y sí ha valido la pena, porque entonces la clase trabajadora sabrá que sus hijos pueden llegar a esto. La primera presidenta municipal de Tijuana decidió enfrentar a los criminales. Con el apoyo de AMLO y la policía municipal, hoy Tijuana es la ciudad que más decomisa armas en todo México. Muchos políticos prefieren pactar con los criminales. Pero AMLO y Monserrat decidieron que era el tiempo de limpiar Tijuana. Este es el primer gobierno en la historia de Tijuana que enfrenta los problemas en lugar de esconderlos. La tarea es muy difícil. No puedo dejar esta silla por cobardía y que la lucha de las mujeres que lograron que una mujer fuera presidenta municipal sea en vano. Y una mujer tuvo que llegar a hacer el trabajo que ningún hombre se atrevió a hacer en más de 50 años. Gracias, AMLO y Monserrat, por enfrentar los problemas. Gracias, Monserrat, porque con tu trabajo no solo limpias las calles de Tijuana, sino que inspiras a millones de mujeres a soñar en grande. Cuando a mí me dijeron Monserrat esta calle, va, me comprometo y la palabra se cumple. Porque soy la persona de palabra, porque la gente de la clase trabajadora